¿Todo bien? ¿Cómo va? Así te va. Ahí tengo las primeras imágenes del lago argentino, lago en el cual se sitúa el glaciar Perito Moreno y sobre sus costas la ciudad de El Calafate. De repente me viene un viento helado. ¡Opa! Ahora me pega del otro lado, ahora me pega de la izquierda. ¡Sí! ¡Te veo una vez por todas! ¡Vamos! Vamos, que faltan 70 kilómetros nomás. Imponente, ¿eh? Estas lenguas del lago argentino. ¿Se pescará cache? Calculo yo que sí. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Hacia la derecha, Calafate, ruta 11. Nos volvemos a desviar de la 40. Ahora sí lo vamos a tener de lleno, de frente, el señor viento. El Calafate, 32 kilómetros, por suerte la distancia que no es tan atroz. Bueno, acá estamos llegando a lo que es el Calafate, donde vendrían a ser la zona de accesos. Estoy a 4 minutos del centro. Muy prolijo el pueblito, a diferencia del Chaltén, que es hermoso. Esto es todo asfaltado, mucho más ciudad. Ahí está el súper, la anónima. Está como re cheto, ¿eh? Bueno, y yo lo que debería hacer para andar tranquilo es buscar dónde me voy a quedar, bajar las cosas, darme un baño y salir a comprar unas empas. Vamos por acá. ¡Oh! No cayó mi viento, por lo menos. El lugar que me voy a quedar queda cerquita del centro, lo cual está bueno, así dejo la moto y salgo a patear. Es por aquí a la vuelta, muchos lugares de comida. Seguro encuentro algo, por más que eso son las 4 y cuarto. Muy bien, y acá me desvío hacia la derecha. Y debería ser por aquí, exactamente, es acá. Voy a registrarme primero y después mando la moto para ahí. Oh, qué bien, che. Amanece un poco nublado acá, pero por suerte con mucho menos viento. Está bastante tranquilo. Ay, lo nombré. Ayer en el restaurante me dijeron que le dicen el innombrable, para que no sople. Hoy está bastante tranquilo, lo cual está bueno, ya que espero poder hacer kayak. Las condiciones que no saliera sí estaba muy ventoso, pero la verdad que hoy está bastante tranquilo. Tengo unos 75 kilómetros. Voy en realidad al Parque Nacional de los Glaciares y de allí me dirijo con esta gente, que son las que gestionan el tema del kayak. Ojalá se pueda, porque debe ser una experiencia única estar remando al lado de ese enorme glaciar. Y bueno, acá a la derecha el lago argentino. Qué linda está la ruta, no está bien señalizada, pero está linda. Tremendo día, como digo siempre, las nubes le agregan dramatismo a la escena. Es mejor un día así, que tenés toda esta
paleta de colores que te generan las nubes, la luz, etcétera, que un cielo absolutamente despejado con un sol radiante. Tuve un error muy, muy amateur, y es no haber corroborado cuánta nafta me quedaba. Y arranqué para acá, que son 75 kilómetros de ida y 75 kilómetros de vuelta. Y bueno, ahora me están faltando 54 kilómetros para llegar. Y me dice que tengo 91 kilómetros de autonomía. Con lo cual, kilómetros más, kilómetros menos, voy a estar corto unos 30 kilómetros aproximadamente. Unos 30 kilómetros sin combustible, según la computadora a bordo. Ahora siempre tiene un poquito y tira un poquito más la reserva. Mira el solcito también como se agradece. Realza el color de las imágenes. Mira cómo se ve el agua ahora. Es hermoso este paisaje. Muy bien, bueno, ahí ya pagué el ticket de acceso, que son 5.500 pesos. Igual acá la velocidad máxima es 40, así que hay que respetarla. Yo sé que todas estas curvitas, todo como que te incitan a darle gas. Pero bueno, no se puede, hay que respetar, hay fauna salvaje, estamos dentro de un parque nacional. No se puede hacer favor, che. No sé, con toda esta vista, mira qué lindo ir correteando un poquito, tirando curvita, cosas. Pero bueno, no se puede. Y yo pensé que el chino se iba mucho más rápido porque estaba súper apurado, weón. Empezó a llover también, Estoy en un videojuego, ¿eh? Siento que estoy en un videojuego. Las últimas 30 años de mi vida. ¿Ah? What the fuck? Mirá. De repente, ¡pau! The Glacier. Qué espectáculo, man. Espectáculo. Wow. No nos vamos a ir de la ruta. Bueno, estoy a 7.8 kilómetros. Hora estimada de arribo, 9.38. ¡Qué locura, viejo! Mirá. Qué hermoso. Tranqui. Ah, mirá esta imagen. El bosque allá saliendo de la cordillera con todo el glaciar. Impresionante. Otra vez nos internamos en el bosque. A ver si el lobo está. ¡No está! ¡Me estoy poniendo los pantalones! Me salió medio alfa el lobo. ¡No hay problema!
No quiero llamar al innombrable, pero está especial. Mirá los árboles, no se tocan. Igual el pronóstico, el Wingu, que lo estuve bichando y todos estos últimos días me mostraba eso últimamente, como que ahora estaba medio, estar medio así, en unas nubes, gozo, viento tranco, y a la tarde empieza a soplar de vuelta el glaciar. Aparte de ser un viento frío, porque pasa todo ahí por esa masa de hielo gigantesca, lo enfría y te pega de lleno en la jeta. Pero bueno, si empieza a soplar de tarde, me va a pegar de lleno en la espalda y me va a empujar hacia el Calafate, y va a ser que llegue, que por más que acá el reloj me marque 367 kilómetros de autonomía, voy a llegar con 65 más o menos, voy a llegar re bien, siempre al extremo, siempre al límite, por la anécdota. Mirá lo que es eso, viejo, mirá lo que es eso. ¡Wow! Mirá los cachos de hielo ahí, viejo. Tuc, tuc, dime. Listo, ahí va. Same position. Oh. This glacier don't advance. Yeah. No, as in retry. It's in this position. Why? Because touch the bottom. Yeah. This is the reason. The other glacier like Uppsala glacier or Vietma glacier is in retry because the glacier don't touch the bottom. It's over the water. Huh? The another reason because this glacier is important is because it's too easy to get the glacier. Yeah. In bike, in bus, you walk, if you run, you know, you get the glacier. You have put the car in front of the glacier. Yeah. Look in the car. There are the balconies there. If you can see there are balconies. There, you can see the balcony. Yeah? It's so close to the glacier. The third, there are another reason. Do you know how is the another reason? Because this glacier is important. It's famous. Not important. Famous. Yeah. No?
chicas, porque es importante la, las razones, ¿entendido? Una de las razones es porque está estable, la otra razón es porque es fácil de llegar, y la tercera razón, ¿saben por qué? Por lo grande. ¿Nunca vieron la TV pública? ¿Para qué está acá el 7, che? Ah, cacho el 10. Por el canal que se forma. Bien, por el canal, por el dique. Por el dique natural que se forma. The other reason is for, because the dam, the ice dam, the natural dam. This glacier, in this part of the glacier, the corner, the glacier touched the sometimes, around 4 years, the glacier touched the peninsula, each 4 years, the glacier touched the peninsula, this part of the dam, and the water that another side, the lake, can't to come the main body of the lake, and began to grow this part, for around 20 meters maybe, This wall have 50 meters, and the glacier, the water can to grow for around 20 meters, and made a cap, in the ice, began to make a cap, and made a bridge, like a bridge, and in a couple of days, this bridge collapsed. And it's impressive. In this moment, this all the wall of the glacier is moving. The glacier is alive. Yeah. I think that the glacier is alive. I like one too. Yeah. Very blue. Are we going around it? Eh? El viento es insoportable. Aparte viene de frío, ese ambiente frío que viene congelado del glaciar. Pero a su vez el sol también está muy picante, entonces no va para abrigarse. Experiencia de hacer kayak en el lago argentino, el lago más grande de toda la Argentina y el que alberga al glaciar Perito Moreno, que no es el glaciar más grande de Argentina. El Perito Moreno tiene 200 kilómetros cuadrados, pero cerquita, acá en el Chaltén, en el lago Viedma, ahí está el glaciar más grande de la Argentina, que tiene 1000 kilómetros cuadrados, 5 veces más grande. Pero a diferencia de Perito Moreno, no es fácil de acceder a él y no hay turismo a ese glaciar. Por suerte, hoy temprano estaba lindo, no había viento a la mañana, así que el kayak fue espectacular. A la vuelta ya había empezado a soplar un poquito más, a picarse. Y ahora de tarde, mientras recorría ahí las pasarelas, había un viento insoportable.
viento que yo pensé me iba a jugar a favor para la vuelta al Calafate, pero la verdad es que me está pegando más que de costado que de atrás. Y me caga el promedio. No sé si llego. La verdad, no sé si llego. Hay como una tormenta de arena. Todo aquello es el viento que está levantando tierra. Y genera una polvadera enorme. ¿Cómo se ve todo el... la tierra entrando sobre el lago argentino? No, mirá esta imagen. ¡Wow! Está muy increíble el color del agua. Me da unas ganas de agarrar y tirarme un baño. Pero está helada. ¡Hey! ¡Mirá de quién te burlaste! ¡Mirá! ¡Ah! Oh, ¡qué increíble! Wow.